10, se está realizando una gira por la región, 5 municipios. Esta semana estamos visitando, ya fuimos a Potintic, Tecalitlán, hoy estamos aquí con nuestros amigos de Gómez Farías. Y lo que pretende el programa de talentos deportivos y Feria del Deporte, iniciamos hablando de talentos deportivos, es buscar a través de la metodología aplicada y la ciencia aplicada al deporte, si te puedes dar cuenta, buscar el talento y buscar los próximos campeones de Jalisco. La invitación es para niños de 8 a 16 años en deporte convencional y de 8 a 19 años en deporte adaptado. También a través de las pruebas que se mide velocidad, resistencia, que se mide la estatura, su masa ósea, todo va a ser un paquete de datos que nos van a dar el resultado de los talentos que estamos buscando. Se puede llegar a atender hasta 200, 300 niños por municipio, es lo que pretendemos como mínimo atender para ver reflejado una buena estadística de buscando talento deportivo. Esto nos va a llevar también a tener y saber en cada municipio cómo están los niños, qué les hace falta y qué posibles deportes pudiéramos desarrollar. Y la Feria del Deporte, que viene a promover y fomentar el deporte, vienen canchas de básquetbol, de voleibol, de ajedrez, de yenga, un brincolín, y lo que pretende a los muchachos que no conocen estos deportes, que lo conozcan y lo practiquen durante este evento. Perfecto. ¿Qué pasa si descubren el talento de algún niño? Buena pregunta. Se pretende a los 20 mejores atletas de las regiones concentrarlos en un centro regional y de ahí darles el seguimiento y la canalización necesaria al deporte que se adapte a ellos.